Bueno, vamos a empezar y a ver qué pasa. Hola, hola. Vamos a ver. Esto está saliendo bien. Es que he cambiado unas cosas del chat y veo que sale un poco raro. Tengo 58 fotogramas perdidos. A ver si se queda ahí. Bueno, ¿cuántos sois? Porque aquí me dice cero espectadores ahora mismo, que esto está estupendo. En fin. Sí, la pantalla desperdició y luego se fue el directo un momentín. Sí, no es que se fuera un momentín, es que lo paré yo porque había problemas con los fotogramas perdidos por algún misterioso motivo. Anda, se me ha colado un aldeano en la cabaña de la pesca. Qué estupendo. Bueno, vamos a ver si no hay más pérdida de frame. Bueno, para el que no estuviera en el directo de ayer, pues hicimos esta cosa, esta granja de pesca. Además fui a recuperar mis cosas del otro día que me morí. Recuperé solo el casco de tortuga, pero oye, yo me conformo con eso. ¿Y qué más? Y encontré un montón de aldeas y tengo todas estas cosas que hay aquí. Resumen rápido. Ah, bueno, y me he hecho una mesa de crafteo y el puesto este para encantar. Y tenemos estas cosas. Esto fue comprado a aldeanos. Y todo esto. Y esto, este cofre nuevo que tenía que vaciarme el inventario, que estaba lleno de pedruscos. Así que, pues eso, ahí está. 9 espectadores, pone aquí que somos. Y 58 fotogramas perdidos, que son los de antes. Me parece flipante que en la pantalla de inicio, que es un puñetero GIF animado, haya fotogramas perdidos. Y ahora que estoy con Minecraft, no. Es un poco para cagarse. Es de noche, vamos a dormir. No es de noche, pues no dormimos. ¡Ay! No me había acordado yo de esto. Bien. Vale, sí, aquí. Mira. Pues fíjate lo que te digo: que me voy a hacer un, dos, tres chismes de esto. Y me hace un yunque, ¿qué os parece? Un yunque. Para el nene. Y el yunque, pues lo vamos a poner aquí. Pues tengo un yunque. Y ahora sí, vamos a dormir. Bueno, pues no tengo ni idea de qué hacer hoy, la verdad. Sigo estando bastante mal de recursos y me convendría irme de minería o algo, pero eso ya lo hicimos ayer y no sé yo. ¿Qué me sugerís? ¿Qué queréis que haga? Ojo con lo que pedís, ¿eh? No nos volvamos locos tampoco. Esto lo voy a soltar aquí también, tío. Y la caña la voy a soltar en la granja de pesca. En el cofre este. Una granja de experiencia. Bueno, esta ya me da experiencia realmente. Lo que pasa es que tengo que estar ahí bastante tiempo. Allí estuve un rato. Tío, ¿cómo te has metido ahí? Salte de ahí, anda. Además, ¿cómo se ha metido? Bueno, por aquí y cayéndose. Anda que. Ya de ahí no puedes salir, ahora que lo pienso. Si es que eres muy tonto. Aquí puse yo esta cama. Terreno de armas. Vamos a ponerla aquí, anda, para que no se atasquen, se queden atascados estos tíos tontos. Este está atascado. Este está. Sin desbloquear. Pero bueno, vamos a ver. Una granja de experiencia, ya lo he dicho. Esto ya es una granja de experiencia. Y tampoco quiero yo hacer demasiada granja en este survival, la verdad. Aunque una de experiencia sí tendré que hacer tarde o temprano. Mejor que esa, quiero decir. Pero bueno, esto me pone muy nervioso. Y no se arregla así tampoco, tío. Me cago en la leche. ¿Será posible? Arreglado. Espero.
Que es que lo vi ayer y me está poniendo nervioso desde entonces. Cierto, pero encontrar un spawner de zombies podría ser un buen plan por lo de los ahogados. Pues sí, estaría guay. Pero para eso tengo que encontrar uno, claro. Yo normalmente no busco spawners, ¿sabes? Voy minando, voy haciendo lo que sea y los encuentro. Y entonces me aprovecho porque ponerme a buscar a propósito. Un poquito complicado. Bueno, buscarlo no es complicado, lo complicado es encontrarlo, claro. En fin, ¿os parece que para empezar nos vayamos un poquito de minería? Aunque ya lo hiciéramos en el episodio anterior, pero yo creo que puede venir muy bien. Pero para eso voy a coger agua otra vez. Vamos a ver por dónde me metía yo aquí. Está la cosa floja de momento, ¿eh? No espectadores nada más, maldita sea. Vale, entramos por aquí. Y a ver qué llevo. Necesito madera. Verdad es que me vendría muy bien encantar el pico este. Lo que pasa es que eficiencia 3 tampoco es que me vuelva loco. Me vendría bien subir de nivel, quizá. La granja de pesca a lo mejor un poco lenta y sobre todo aburridísima para vosotros. No sé si irme a... Espera, te voy a hacer una cosa. Voy a meterlo en un par de stacks de esto. Que no es que esto dé una barbaridad de experiencia, pero bueno, algo da. Y ya si le metemos carbón suficiente, pues mejor, ¿verdad? La madre que parió el cordero. Bueno, mira, así mismo, ya está. Puedes ir a picar cuarzo al Nether. Sí, es una opción. La verdad es que no he ido todavía al Nether. Cuando acabes tu Survival, harías una nueva serie de Survival. Cuando acabe mi Survival, ¿te refieres a este? ¿O te refieres al otro, a la isla de Nok? Hombre, lo normal sería que sí, pero tampoco tengo yo fecha para terminarlo, ¿eh? O sea, su rueda que va para largo. Voy a hacer como ayer. Me hace un pico de... No sé lo que voy a hacer todavía, no lo tengo claro. Pero me voy a llevar un pico de hierro. Y así, pues no uso tanto el de diamante. ¿Y si me hago dos? Y voy a coger madera. Uf, estoy fatal de madera, ¿no? ¿Por qué? Ah, porque me hice cofre y hoppers y cosas con madera. Vale, pues ya sabemos cuál basquete va a ser lo primero que vamos a hacer. Voy a coger más madera. Apasionante. Un momento, que miro una cosa. Voy a tener que bloquear los susurros. Coño, ya con el spam. Vamos a ver. Madera. El hito Emmanuel, si te referías al otro, pues eso, ya te he contestado. No tengo intención de terminarlo. O sea, algún día supongo, pero... La idea es que sea de larga duración y de momento no tengo el más mínimo plan de terminarlo. Y sí, cuando lo terminara, pues seguramente empezaría otro, ¿no? No lo sé. Ya lo pensaría en el momento. Pero me gusta a mí el rollo survival, ya lo sabéis. La música es la misma de ayer, por cierto. Lo que estuvisteis, pues ya la conocéis. Mm,
30 no es mucho, pero. Porque yo, habiendo árboles de estos, no sé para qué narices estoy cogiendo de estos, que no me gusta la madera. O no me gusta tanto, pero bueno. Vamos a ver, Rapolas Off. ¿No estás viendo que estoy en un directo ahora? Deja los susurros. No, no estoy interesado en servidores ni en nada. Y sí, es spam, porque yo no he pedido que me informes de nada. Y ya me mandaste un mail. Cojones. En fin. Madera, 37. Venga, voy al Nether, qué coño. Lo que no sé es dónde poner el portal. Creo que lo voy a poner en algún. En alguna casa de estas. Aquí mismo. Ya aprovecho las construcciones que hay, ¿no? Yo qué sé. Y como tengo bastante obsidiana, cogí ayer, pues. Bueno, pero esto es lo malo que voy a tener que desmantelar las paredes de la casa, pero yo creo que a ellos no les importa. Así. Adiós. Joder. Bueno, pico obsidiana. Bueno, doctor Nox, ya me voy porque prefiero ver esta serie resubida en YouTube para que no me dé lag. ¿Te da lag? Vaya hombre. Pues nada, como prefieras. Hasta ahora nadie se me había quejado de que fuera mal el directo, cosa que antes sí me pasaba. Así que. Momento, por favor, que alguien parece que no pilla las cosas. Vale, pues ya tengo aquí para el portal, lo que no tengo es mechero. Vamos a hacernos uno. ¿Y esto? ¿Dónde saco yo zanahoria? Hostia, qué cosa más rara. Bueno, vamos a ver. Esto, hierro. Me voy a llevar. Me voy a llevar madera. Digo, piedra de sobra. Vale. Y casi que me voy a llevar toda esta comida. Y flechas. Porque tener un arco y no tener flecha, pues fíjate. Y ya que saco el tema, vamos a convertir esta poquísima grava que tengo en pedernal. Un portal al infierno en la iglesia. A mí me parece apropiado. Hello, hola, Franklinpa. Solo a mí por mi conexión. Ah, vale. ¿Cómo le hago para seguirte? Pues soy nuevo en esta plataforma. Pues hay un botón por ahí que pone seguir. Pues le da ahí y ya está. No te sabría decir dónde está. De memoria. Pero. Búscalo. Un corazón, sale un corazón, me parece. Y tienes que darle al corazón. Si tienes cuenta y todo eso. Adiós para allá mismo. Joder, es que salen desperdigados para todos lados los. Los bloques. Adiós. Bueno, pues ya está. Me quedé sin pala. De piedra.
Bueno, ya lo digo, suelo decir siempre en los directos, pero por si acaso lo repito, si queréis enteraros cuando voy a hacer un directo y tal, pues lo suyo es que me sigáis en Twitter también. Es que yo no tengo cuenta de Twitter. Hazte hombre, hazte hombre, si es gratis. Es que no quiero. Bueno, pues todavía no te la hagas. Noche, dormí. Y por supuesto en YouTube. En YouTube también me podéis seguir. Aunque esta vez no he avisado en YouTube, porque, bueno, dejé un comentario fijo en la resubida del directo de ayer. Ya estamos perdiendo frames. ¿Alguien está notando que vaya esto mal? Porque aquí hay fotogramas perdidos a punta pala. Hola. Creo que hay perdidas. Sí. Hay muchas perdidas, va fatal. Espérate, ¿por qué? Hay 2030 fotogramas perdidos. Madre mía, qué desastre. A ver si se queda ahí y nos sigue más. Todo lo que pasa es que cuando lo resuba a YouTube va ahí como el culo. Evidentemente. Se escucha. Vale. Por lo menos sé que se escucha. Claro, a mí el juego me va bien, puede ser mi conexión, pero no debería. Ahora parece que vuelve a ir bien. Ahora vuelve a ir mal. Se ha puesto en rojo esto y ahora en verde otra vez. Madre mía. Es que así no me atrevo a ir al Nether, porque el Nether es. Lo suyo es que lo veáis bien la primera vez que voy al Nether, ¿no? Digo yo. Lo que sí voy a hacer, adiós. Bueno, espérate, voy a poner puertas de hierro en algunos sitios porque si no esta gente se empieza a meter en sitios que no les conviene y la liamos. Voy a hacer botones con esto. Vale. Parece ir bien ya. Se ve bien, se escucha. Creo que ahora se estabilizó. 2188 fotogramas perdidos. Quedaos con ese número. A ver si dentro de un rato lo miro otra vez. A ver si ha subido o no. Es que se pone en rojo esta mierda. Esta vez no ha perdido fotogramas perdidos, pero. No me fío ni un pelo. Fíjate, colega, ya están ahí los tíos estos. Es que. Vamos a ver. ¡Fuera! ¡Fuera de mi propiedad! Que ellos se creen que es su propiedad esto, ¿sabes? Pero no, es mío. Venga. Venga, ven. Coño, que te vaya. Fran, Fran. Y esto aquí, y así yo puedo entrar y salir. Vale. Ok, esto lo ponemos aquí y la puerta, la cosa esta, la encendemos. Y se me acaba de ocurrir otra cosa que había pensado yo y que la vamos a hacer antes de nada. Mientras vemos el tema de los frames, cómo va, que ya subió otra vez. Cago en la leche. Hola, 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 Shindou. ¿Qué nombre más raro tienes?
El tema de los fotogramas me tiene ahí un poquito amargado. Estoy por reiniciar el ordenador entero, pero me parece un poco bestia también. Entonces, pues. Vamos a ver. A este tío hay que echarlo también. Fuera. Claro, que aquí está esto. No sé, complicado. Venga. Pírate. Fuera, fuera, fuera. Fuera. Los aldeanos son horribles, ¿eh? Con lo útiles que pueden llegar a ser y el coñazo también. Espérate. Ah, vale, que me he dejado una. La puerta de la esta de pesca no la he puesto, vale. Vale, esto aquí. La puerta esta iba a. Aquí. No, aquí no. Ah, sí, aquí sí. Vale. Y falta el agua aquí. Vale. Vale. Cosa de esta granja de pesca arreglada. Escuchando un zombie. Espera que aquí saque una antorcha, no sé muy bien de dónde. Escuchando un zombie, pero no lo he visto. Un zombie de estos, quiero decir. Ah, que estás aquí arriba. No te voy a matar por si acaso. Ahorita esto. Y otra cosa que había pensado yo, decía, es que me conviene que haya más aldeanos, ¿vale? Para pa que me salgan más variedad. Por ejemplo, aldeanos granjeros y tal, para venderle todas estas cosas de aquí, ¿vale? Que no tengo ahora mismo ninguno. Entonces, lo que voy a hacer es poner más puertas por aquí y por allá. A ver si así conseguimos. Joder. Conseguimos más aldeanos, ¿vale? Aumentando el número de puertas de la aldea, se aumenta el número de aldeanos que puede contener y se hago comercio con ellos y tal. Pues en teoría se deberían aparecer más, se deberían reproducir esas cosas. Que no sé yo si será así. A veces se ve un poco a tirones. Sí, es que hay pérdidas de fotogramas, no sé por qué. Voy a esperar un poco más y si veo que no, pues dejamos el directo para otro día que vaya mejor. Porque esta mañana además he tenido problemas con Twitch. Me metí en la página y a veces me daba error, me daban error algunas cosas. Entonces, pues como que. Como que no. Así que, bueno, el plan es ese. Vamos a poner puertas por aquí y por allá. No hace falta hacer un. ¿Sabes? O sea, puedes poner las puertas casi en cualquier sitio. Decir una puerta aquí. Así que es fea. Pero una puerta así, por ejemplo, sería una puerta válida, ¿vale? Porque la cosa es que tenga más bloques en contacto con el cielo por un lado que por otro. Entonces aquí no habría ninguno y por el otro lado estarían todos estos, ¿vale? Entonces, estos serían puertas válidas de una aldea. Y por tanto, lo que voy a hacer es ir poniendo así. Aunque no puedan pasar los aldeanos, que no pueden. Pero, bueno, pues eso. Aquí no lo voy a poner. Ah, mira, voy a aprovechar este hueco de aquí. Esto queda raro de narices, pero bueno, mientras funcione me parece bien. Lo que pasa es que, claro, no he hecho el cálculo y a lo mejor no hay ni de coña suficientes puertas como para que se empiecen a salir aldeanos. Y además tampoco estoy comerciando con ellos, pero bueno. A unas malas me cargo unos pocos y ya toma viento, ¿sabes? Ay, los fotogramas. Bueno, vamos a ver. Ah, yo me iba a hacer más flechas. Es que me disperso. Me disperso. Vale.
Tengo un montón de flechas con la tontería. Ah, no, me cago en la leche si ya me he quedado sin... No me he dado cuenta que me había quedado sin pedernal. Bueno, pues nada, soltemos las plumas, soltemos los botones esto aquí mismo. Y esto, este me lo llevo. Tengo un stack de flechas. Bueno, esto aquí, esto lo soltamos. El escudo a su sitio. Vamos a comer. Y yo creo que nos vamos a ir al Nether a ver qué pasa. Lo que pasa es que llevarme este casco al Nether es un poco absurdo. Tengo otro. Sí, pues me lleva otro. Vale, tengo el arco este que tiene poder 4, que lo pesqué ayer, pero yo creo que me voy a llevar este. Porque no sé si me voy a morir en el Nether. Y esto lo voy a dejar aquí también. Vale, por lo menos quiero ir a echarle... Me voy a llevar el mechero, si me lo voy a llevar por si acaso. Quiero echarle por lo menos un vistazo a ver cómo es el Nether, porque no hay otro día. Y ya en función de lo que vea, pues eso. Cuarzo sí me gustaría coger por aquello de la experiencia, como ya habéis dicho por ahí. Pero bueno, vamos para allá. Hola. Hola, Capi7U7. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Se supone que lo del fotograma perdido no tiene nada que ver con Minecraft realmente. O sea que tiene cosas que ser cosa de Twitch. ¡Oh, Dios! Pues no me podía haber salido en un sitio peor, ¿eh? No es por nada. Hostia, tío, loco. Tengo una fortaleza ahí, por cierto, pero... Soy sub de YouTube. Pues muy bien. Pues bienvenido aquí también. Sígueme aquí también para los directos. Vaya mierda. Vaya mierda. Y ahora ya, claro, aunque yo haga otro portal más en otro sitio, voy a enlazar con el mismo. No sé qué me cargue ese, pero si me cargo ese no puedo volver. Claro. Uy, mira, patatas. Una patata. Una patata venenosa. Esto es que los aldeanos recogen la cosecha y como es venenoso lo tiran por ahí. No saben nada. Eso para mí que antes no lo hacían. O yo no me he dado cuenta nunca, no sé. Hostia, no sé lo que hacer con el tema del Nether. No sé qué hacer. Decidme algo, ¿qué hago con el tema del Nether? ¿Actualizará la serie sobreviviendo en Minecraft a la 1.13? Sí. Pues claro. Yo no sé si esto lleva mucho retraso. Baja la fortaleza y pone el portal ahí, sí, hombre. A otro portal, sí, pero es que si hago otro portal va a estar enlazado con ese. A no ser que pase por ahí, haga un puente, vaya a un sitio más seguro y ahí haga el portal y luego vuelva y me cargue el otro. Pero para eso tendría que llevarme un pico, el único pico de diamante que tengo. Y como que me da mal rollo, ¿sabes? Porque me puedo caer. Muy probablemente además, siendo yo. Entonces, pues, no sé yo. Qué mal rollo. Esto creo que nunca me había pasado, ¿eh? Aparece en una plataforma flotante por la cara en el Nether, que diga. En el Lobo sí me ha pasado. Entra, rompe el portal original y baja la fortaleza. Claro. No tengo yo ganas de ir a la fortaleza, con armadura de hierro. Soy demasiado torpe y ya me he muerto demasiadas veces en esta serie. Ve con el la fortaleza. O sube arriba y a otro portal en... Ah, bueno, arriba sí podría subir. Que es lo que suelo hacer además.
Pero si subo, no ves qué coñazo luego, ¿sabes? Ay, la indecisión. Macho, que todo lo malo de los directos, me pongo indeciso en un, si estuviese grabando un vídeo para YouTube, me puedo parar de grabar, tomar la decisión y luego volver. En fin, voy a ver usar, debería usar slaps, pero voy a ir con bloques completos por si yo que sé. Voy a hacer un puente para algún lado, no sé para dónde. Me cago en su vida, venga, esto es lo que me faltaba. Y encima me sofoco con el puñetero portal. Buf, Blaze ahí, tío, que encima. Para allá, quiero ir para allá. Lo que pasa es que eso es en diagonal. Espérate, mira, aquí está el escudo, váyase que de botón derecho y pase lo que yo no quiero que pase. El Nether en... Soy un moderno de pueblo y este canal tiene que probar. Muchas gracias, tipo de pueblo. Ya hemos llegado aquí. ¿Qué iba a decir? Yo ya se me ha olvidado. ¿Qué audio lo estoy cogiendo al Nether? Ah, sí, ya me acuerdo lo que estaba diciendo. Que en las snapshots. Y recordemos que estoy jugando en las snapshots. Verás tú que me muero. Verás que me muero. No, cago uno para susto en este juego. Que digo, que en las snapshots el tema del Nether es un poco peculiar. Porque han cambiado la generación y sale muy rara. Y yo espero que lo cambien, porque a mí que haya Ravins, por ejemplo, en el Nether, pues no te creas tú que me convence mucho. Vale, vale. Esto es absurdamente peligroso. Pero, por lo menos podemos ir... Un gasto. Yo quería hacer un directo tranquilo, porque siempre me pasan estas cosas. Joder, tío, es que... Ay, ya está. Bueno, ya está, ya hemos llegado aquí. A la fortaleza no vamos ahí, porque además me está dando el sol en la cara, como siempre, y no veo nada. Pero lo que sí quiero hacer es coger cuarzo. Esto es muy peligroso, ¿eh? Esto son bloques de lava que en cuanto se actualicen, pues pueden pasar cosas chungas. Como esa. Joder, qué mal, ¿no? El Nether todo bugueado. Y además que no sé por qué demonios hay tanta lava. Lo que de lava ahí por la cara. Ay. Bueno, vamos a coger cuarzo, anda. Que son muy sanos. Por la experiencia. Veremos a ver si no me mato. Ese Blaze me pone nervioso, porque además veo el Blaze, pero no veo la fortaleza que se supone que tiene que estar debajo. Sol de las narices. Buah, qué barbaridad de fotogramas perdidos, la virgen. ¿Sabéis qué? Me voy a volver. Me voy a volver y voy a parar un momento el directo. Hostia, un Enderman. ¿Me lo cargo? No, porque hay muchos fotogramas perdidos. No me estáis ni escuchando seguramente. Ay. Bueno.
Que voy a reiniciar el ordenador entero y a ver si esto va mejor, ¿vale?